Sindicato de Trabajadores de Emcali involucrarían a la gerente de la campaña de Enrique Peñalosa, Astrid Álvarez, con el carrusel de la contratación en Bogotá. Voces desde el Congreso aseguran que el carrusel, con la llegada de los Nule, comenzó en la administración de Enrique Peñalosa. La actual gerente de campaña de Enrique Peñalosa fue la gerente de acueducto en Bogotá en la época del alcalde Antanas Mockus. Que la ciudad de Bogotá fue gestorizada por 5 zonas, zonas que afectaron directamente el patrimonio, los trabajadores y por supuesto la ciudadanía bogotana. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando desde el año 99, año 2000, 2001, 2002, estamos hablando de una serie de contratos que se hicieron en el tema de la gestoración posiblemente para esas fechas. Y desde luego hay que indicar que una zona de esas fue asignada a los nulos. Hace menos de 2 meses, el representante de la Cámara, Germán Navas Talero, le pidió al Congreso de la República atar cabos. El señor gobernador de Cundinamarca estaba metido en el carrusel de la contratación en Bogotá. Eso es lo que está aprobado hasta el momento. Pero olviden algo más. Los señores Nule llegaron a Bogotá cuando el alcalde de Bogotá era el señor Enrique Peñalosa Londoño. La gente ha olvidado eso. Entonces, aten caos. ¿Y quién era la secretaria general de Peñalosa? En la alcaldía, la esposa de Cruz. ¿Y quién fue la jefe de campaña de Peñalosa en la oportunidad anterior? La esposa de Cruz. Y nos preguntamos, ¿qué pasó con Bogotá? El presidente del Sindicato de las Empresas Públicas de Cali, Jorge Iván Vélez, aseguró que tiene denunciada penalmente a la doctora Gloria Astrid Álvarez Hernández. Este año, mes de marzo del año 2015, adelantamos una acción penal por varios delitos, posiblemente allí que se han presentado en la contratación hecha por el exgerente Oscar Pardo y por la señora Gloria Astrid Álvarez Hernández en todos los hechos acometidos de diferentes contrataciones lesivas para el patrimonio público, trabajadores y la suplantación de una persona haciéndose pasar por miembro, un exfuncionario de la Policía Nacional de Colombia muerto y fallecido en combate. Tenía el posible cemento patrimonial por más de 15 mil millones de pesos correspondiente a un contrato que se hace inicial pero que mismo se desarrolla en varias contrataciones de diferentes puestos de trabajo. Informaciones que han llegado a la W señalan que la doctora Álvarez ha tenido por lo menos 4 investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y 23 más de la Procuraduría General de la Nación, aparentemente por malos manejos en su gestión en el acueducto de Bogotá y también en la empresa Ecopetrol. No, en este momento yo ya no tengo ninguna investigación en curso. Quisimos corroborar con la oficina de prensa de la Fiscalía, pero no se nos dio la información. Conocíamos ese procedimiento y desconocíamos esas investigaciones que se levantaban por parte de la Procuraduría y la Fiscalía a la señora Gloria Astrid Álvarez Hernández. Lo que cuestionamos en ese respectivo contrato fue toda una serie de procesos que se adelantaron al interior de la compañía de manera regular y de manera no idónea, y que desde luego ese incremento tuvo unos adelantos de otros SIS por más del 30-40% del valor inicial de la contratación. Pero las presuntas actuaciones irregulares de Álvarez Hernández no se remontan a su paso por Cali el año pasado. Es una empresa, una firma que no tiene mayor respaldo en Colombia, que copia posiblemente un modelo estratégico de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, lo quieren implementar aquí en la ciudad de Santiago de Cali, pero fíjese usted que adelantó con actividades con el señor Nelson Valencia Villegas, y Nelson Valencia Villegas, que fue con el que hacía parte de las actividades cuando la señora Astrid Álvarez era gerente de Acueducto Bogotá, pues hoy se lo trajo para acá, para la ciudad de Cali. El presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, tuvo que retirar del cargo de gerente administrativa a Álvarez Hernández, presuntamente por intentar favorecer a un proponente en una adjudicación de un contrato de transporte aéreo que tenía un monto de 10 millones de dólares y que salió a la luz pública por interceptaciones aparentemente ilegales, hechas por miembros del extinto DAS.